Llegó la puerta del dinero gracias a Rooms to Go. Óyeme, en Rooms to Go estamos disponibles para ti como y cuando quieras. Búscanos los 7 días de la semana, 24 horas al día, a través de nuestra tienda online en roomstogo.pr. Así mismo, búscalo, roomstogo.pr, y encuentra la más completa variedad de juegos de sala, comedor y de habitación en un solo clic, cuando quieras y donde quieras. Y si necesitas asistencia con tu orden, conéctate con uno de nuestros representantes de venta a través del live chat o de nuestra línea de WhatsApp. Mira, al 787-293-7715 en horas laborables. Así mismo es. Para más información, visita las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Yo tengo $400. Mira aquí, que tengo las 20 llaves aquí. Quiero que todo el mundo juegue en su casa. De la 1 a la 20, ¿dónde está la llave que abre la puerta de Rooms to Go? Y si la abre, hay $400. Toma, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Bienvenido. ¿De qué pueblo nos visitas, Tomás? Guayama. De Guayama. De los brujos de Guayama. Los brujos. Muy bien. Allá que hacen las empanadillas de todo. Sí. Una empanadilla grande de 12 pulgadas. Allá la anaconda. ¿Cómo se llama aquello allí? Pozuelo, anaconda. Pozuelo, claro. Tomás, ¿usted tiene ya el número ganador? ¿Cuál es? 18. 18. ¿Cómo? Vámonos con el 18, mi amigo Tomás. Viene. Esa es. Vamos a ver. Se van. No, gracias, mi amigo. Va a ser por ahí. Tomás. Hombre, ¿quiere otra llave? Hay que bailar. ¿Sí o no? Vamos, vente. Tomás. Venga aquí al lado mío, mire. Yo, sígame a mí. Está bien. Tomás, échese un poquito para allá. Ve. Mirando para allá para el público. Cara de artista. Y nos fuimos, maestro. El pie hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui digui dum, sigui digui dum. Ahí está Tomás desde Guayama. Sigui digui dum. Pero qué swing. Chacho, ya quisiera Pepe bailar así. Chacho, qué swing. Tomás, ¿cuál es el número para? Sabor. 17, vamos con la 17, viene. Ahora fue. Toma. Ahora fue, se vámonos. Van. Vámonos con la 17, toma. Se van por ahí. 400, se van. Y. Ay, ay. Y. Ahí. Y. Ay, no pudo ser. Gracias, Tomás. Pase por ahí. Próximo participante. Lice, buenas noches. ¿De dónde nos visita? De Ponce. De Ponce. Lice, ¿cuál es el número? El 11. ¿Ese es el que abre? El 11. Dale con el 11. Vente para acá, mi amor. Dale con el 11. Se van. Vámonos. $400 gracias a Rooms to Go. Y. Ahí se van los 400. Del otro lado. Ahí. Y. ¡No! Gracias, Lice. Pase por ahí. Lice, ¿quiere otra llave? Hay que bailar, ¿sí? Vamos a bailar, vamos. Lice, mirando para allá. Ready. Vámonos. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui-digui-dum, sigui-digui-dum. Ahí está, Lice. Ahí está, Lice. Mira, Lice. Pa' Ponce nos vamos, pa' Ponce. Ahí está, Lice. Está, maestro. Lice, ¿cuál es el número entonces? ¿Te la ganaste? ¿Cuál, mi amor? 19. El 19. ¿Cómo? Ay, Lice, ay, ay, del 19. Ahí se va ahora. 19. Se va, ay, ay, ay. 19 a la 1. A la 1. Ay, ay, ay. Y. No, Lice, no. Gracias por haber participado. Próxima. Alicia, ¿cómo está? ¿Y usted dónde nos visita? En Guayama. Guayama. ¿Cuál es, Alicia, el número? Ya está cogido, ya se no era mejor. Ah, pero la 16. Le está aquí. ¿Quiere la 16? Ok, dámonos con la 16. Bien, Alicia, de Guayama. Se van. Se van. Se van. Ahí es. Ahora fue, la 16, se van 400. Ah, aquí. Rooms to Go. No, no era la 16. Gracias, Alicia. Alicia, ¿quieres otra llave? Hay que bailar, vente, Alicia. Ahora fue. Vente, Alicia. Ahora vámonos, sí. Maestro. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui digui dum, sigui digui dum, sigui digui dum. Ahí está, Alicia. Guayama, eso es. Está, maestro. Oye, qué bueno tu baile, Alicia. ¿Cuál es el número, Alicia? No está. La 18 ya la cogieron. Se fue.
Entre quedan poquitas. La 10. ¿Cuál? La 10. ¿Tú eres la que sabe? ¿La 10? Dale, la 10. Vámonos con la 10. Alicia, buena suerte. Vámonos. Se va. Vámonos, Alicia. Se van. Gracias a Room to Go, $400. ¡No! Gracias, Alicia, por haber participado. Próxima participante. Yolanda, ¿cómo está? Bien, ¿usted? ¿De dónde viene? La Junta. ¿Dónde? Adjuntas. Adjunta, Yolanda, ¿cuál es el número? La 15. ¿La 15? ¿Por qué la 15? ¡Dale con la 15, Yolanda! ¡Dale con la 15! Se van, ahora sí. ¡Vámonos con la 15! Ya, se van $400. ¡Y! ¡Esa es la que no abre la puerta! ¿Quieres otra llave? Sí. Hay que bailar. Baila. Vente. Vamos a bailar. Yolanda, mirando para allá. ¿Preparada? ¿No fui yo, maestro? El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigui-digui-dum, sigui-digui-dum. ¡Ella! Sigui-digui-dum, ¡stop! Yolanda, última oportunidad. Quedan menos llaves. Está ahí. ¿Cuál es? La 8. La 8. Vámonos con la 8. Buena suerte, mi amiga Yolanda. Ahora fue. Para Junta. A juntas, vamos a ver. $400, gracias a Room to Go. ¡No! La 8. Próximo participante, Blanca. Saludos, Blanca, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿De dónde viene? De Guayama. De Guayama. Blanca, ¿cuál es? La 20. ¿La 20? La 20. Mira, aquí está todo el mundo de Guayama. ¿Puedo dar un saludito? Sí, pero tiene que enviar los saludos al alcalde porque en Guayama ya no queda gente, está todo el mundo aquí. Está el alcalde y la esposa. Le quiero dar un saludo a mi mamá, al esposo, a mi papá, a la esposa y a la gente de Palesmato. En Guayama. En Guayama. Muy bien. ¿La 20, Blanca? Sí, la 20. Vámonos con la 20, 20, mi amor. Ahora buena sí. Suerte. Se van $400, gracias a Room to Go. ¡No! Gracias, Blanca. ¿Quieres otra llave? Hay que bailar. ¿Sí? Vamos a bailar. Ahora es. Blanca, ¿estamos ready, mi amor? Suéltalo, maestro. El pie hace así, la mano para allá, mueve la cabeza. ¡Zumba, Blanca! ¡Zumba, Blanca! ¡Échala! ¡Pero qué swing! ¡Eva, Blanca! ¡Está, maestro! Blanca, ¿tienes un swing? ¿Cuál es el número, mi amor? Déjame ver, espérate. La 1. Entonces tiene que ir hoy porque ya no quedan ya casi llaves ahí. La 1. Se van. Vámonos, Blanca, vámonos. $400 en juego. Vámonos. Gracias a Room to Go. Ahora sí. ¡No! Pasa por ahí, Blanca. Últimas dos oportunidades. Justin, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Justin, ¿cuál es el número? La número 3. ¿Crees que baile primero? Yo quiero dos llaves. Pues coge las dos llaves, dale. A bailar. Oye, salió listo, está bien. Para salir de eso, ¿verdad? Ya que lo vas a hacer como quiera. Pon la regla, olvídate de eso. Olvídate. Dale, vámonos, baila, baila. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Así que este bailarín. Oye, sensual. ¿Pero qué swing? Chacho. ¿Con quién usted anda por ahí? ¿Con tu hermano? ¿Usted es soltero o casado? No sabe ni qué. Complicado. Chacho. Ay, ay, ay. Justin, coja las dos llaves. ¿Cuáles son las dos? Disculpa. La 3 y la 9. La 3 y la 9. La 9. Vamos con la 3 primero. Se van ahora. Vámonos, Justin. Se van $400. $400. ¡No! Usted quiere ahora la 9. Mira la 9 aquí. La 9. Vámonos, Justin. Buena suerte. El se último va. Participante, $400 en la 9. Ahora sí, Alex. $400. Ay. Gracias, Room to Go. ¡No! ¿Cuál era? Era la 14, mira. Mira, era aquí, mira, aquí estaba sola, aquí, mira. Quique, la 14 estaba bonita aquí, mira. La 14. Diantre, qué pena que nadie se lo haya llevado si estaba ahí. Significa que mañana hay 600. ¿Cómo? Y ahora mira quién está ahí. Óyeme, nos vamos con el carrito de compra de nuestra buena gente de Selecto, JD. Así mismito, ahí está el caballero que se va a llevar la compra el día de hoy. Oye, Selecto y Clorox, limpia y desinfecta todo lo que toca. Clorox
líquido. Tiene más de 100 años en el mercado, siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. Por esta razón es el producto favorito en tu casa. Elimina el 99.9% de bacterias y virus. Además, muy importante, elimina el virus causante del COVID-19. Así es, limpia, desinfecta y desodoriza. Hecho en Puerto Rico, cuando realmente importa, confía en Clorox. Selectos, más artículos, al mejor precio. 100% de aquí, 100% boricua. Oye, don Ángel, ¿cómo está usted? Yo mejor que ayer. Déjame, espérate un momentito. Don Ángel, ajá, lo diga. Estoy viendo hace rato y usted se está gozando el show. Ah, seguro que sí. ¿A eso vine? Claro, ¿para qué uno va para los sitios? Don Ángel, ¿con quién anda por ahí? Ando con... ¿Usted también está comprometido? ¿Sí? No, complicado no, también, no me diga eso, Ángel. No. ¿Con quién anda hoy por ahí? Con mi hija. Ok, con la hija. Ah, bueno, anda con la hija, está bien. Sí. Me asusté de momento, Ángel. Yo dije, no se puede decir nada. ¿Por qué te vas a asustar? No, yo dije, por si acaso, qué sé yo. No, sí, todavía la guerra es por allá. Ángel, perdona que le pregunte, ¿cuántos años te tiene? Yo casi no me acuerdo, pero te voy a decir algo. ¿Cuánto? Una parte nada más, ¿sabes? ¿Cuánto? Estoy en 92. ¿En 92? Sí. Y con esa energía. Ay, ya... Pero no lo digas tan duro. ¿Qué yo? 92. No le Ángel, lo que pasa es que le pregunto, y ahora fuera de broma, porque usted desde que entramos, usted tiene una energía y una alegría que ya quisiera yo cuando llegue a 92 años tener, estar así como usted. ¿Y para qué estar triste? Si te van a dar lo mismo. ¿Para qué estar triste? Usted me ha dado la frase de la semana. ¿Para qué estar triste? Cuídala. La voy a anotar. Y cuando volvemos a vernos, sí, te diré algo más. Anda, qué duro. ¿Para qué estar triste? Escúchate eso. Quiero como un hermano, aunque no lo conocía personal, pero el Señor me dijo, ve, que lo vas a encontrar y lo vas a abrazar. Mira para allá. Ángel, déme un abrazo acá. Ángel, yo no voy a tirar el carro, yo le voy a regalar la compra para que se la vaya. Muchas felicidades. Felicidades. Dios te bendiga siempre. ¿Para qué estar triste? ¿Para qué estar triste? Gracias, mi amigo. Ángel. Me vas a visitar. ¿Dónde es que usted vive? En Guaynabo. En Guaynabo, muy bien. Ah, pues dale, cuadramos eso ahorita bien. Esa es la ciudad. Guaynabo City. Guaynabo City. Sí, correcto. Ah, Guaynabo City, pues está bien. Ángel, el aplauso para Ángel, que voy para saberlo todo. Gracias, Ángel, se llevó la compra. ¿Para qué estar triste? Qué frase, ¿ah? ¿Para qué estar triste? Tan sencilla, tan rapidita y tan llena de valor. ¿Para qué estar triste? Sigue la competencia por 12.222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Así mismito es, participa con nosotros, envía Sábelo Todo al 787-420-9020 y te esperamos aquí en Puerto Rico Gana. Chicos, Nelly y Edgar, ¿estamos ready? Sí. ¿De dónde es que ustedes vienen? ¿De Junco? Junco. De Junco, muy bien. Andrés y Arlín, que están por ahí, ¿cómo están? Bien. Vaya al micrófono. Bien. ¿Ustedes vienen de? Humacao. De Humacao. Y por acá tengo a Cristina, ¿cómo estás? Bien, Dios te bendiga, buenas noches. ¿Qué anda con Rosa, que ella es? Mi mamá. ¿Tu mamá? Muy bien, comenzamos la competencia el lunes y seguimos, más o menos prácticamente están en empate. De aquí al domingo, el que tenga más puntos pasa a la próxima ronda por 12.222. ¿Estamos listos? Buena suerte, vamos al mambo. Primera pregunta, silencio total en el estudio. ¿Cuál fue el nombre de nacimiento de Freddie Mercury? A. Farrokh Bulsara. B. Frederick Austin. C. Frank Stefano. La B. La B. Y eso es incorrecto. Era la A. Seguimos. Andrés y Arlín. ¿Cuál era el segundo nombre de Elvis Presley? A.
James B. Ray C. Aaron. La letra A. Letra A. Y eso es incorrecto. Era la C. Aaron. Elvis Presley, el grande de los grandes. Seguimos, Cristina y Rosa, vámonos. ¿Cuál fue el nombre de nacimiento de Marilyn Monroe? A. Jessica Miller. B. Norma Jean Mortensen. C. Mary Lee Morris. Silencio total. Letra C. Letra C, y eso es incorrecto. Necesito silencio total en el estudio para que sea justo para las tres parejas. Seguimos, vámonos, Nelly y Edgar. ¿Cuál es la bandera nacional más antigua del mundo? A. Suecia. B. Francia. C. Dinamarca. La B. La B, Francia, y eso es incorrecto. Es, la correcta era la C, Dinamarca. Seguimos aprendiendo. Vámonos con Andrés y Arlín, que son hermanos. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Honduras? A7, B5, C3. La letra C. Letra C, y eso es incorrecto. Era la B5. Seguimos con Cristina y Rosa, madre e hija. ¿Cuántas franjas horizontales tiene la bandera de Uruguay? A6, B13, C9. Tiempo. Letra A. Letra A. Incorrecto. La correcta era la C9. Seguimos. Edgar y Nelly. ¿En qué libro bíblico se encuentra el verso que dice lo siguiente? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A. Filipenses. B. Salmos. C. Isaías. Tiempo. Isaías. B. C. C. Isaías. Sí. Y eso es incorrecto. Era la A en Filipenses. Andrés y Arlín. Seguimos. ¿En qué libro bíblico se encuentra el verso que dice lo siguiente? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. A. Eclesiastés. B. Génesis. C. Proverbios. Tiempo ahora. Letra C. Letra C, y eso es correcto. Proverbio. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso fue lo que pasó conmigo, que mi mamá me llevaba de chiquito a la iglesia pentecostal y yo siempre, aunque ya no estoy en la iglesia, pero siempre me acuerdo de todos los consejos y todo lo que hacía hasta los 12, 13 años. Vamos con Cristina y con Rosa. Vámonos, Rosa y Cristina. ¿En qué libro se encuentra el verso que dice lo siguiente? Jehová es mi pastor, nada me faltará. A. Salmos. B. Éxodo. C. Mateo. Tiempo. A. Salmo. A. Salmo. Y eso es correcto. Seguimos. ¿Cuál de las famosas tortugas ninja tiene el antifaz de color violeta? A. Leonardo. B. Donatello. C. Rafael. Tiempo. B. Y eso es correcto, Donatello. Seguimos con Andrés y Arlín. ¿Cuántos eran los miembros del misterio de Misterio a la Orden en las películas y series de Scooby-Doo? A5, B7, C9. Tiempo. Letra A. Letra A, y eso es correcto. 5. Rosa y Cristina, vámonos. ¿Qué planta consumía Popeye el marino para aumentar su fuerza? A. Espinaca. B. Lechuga. C. Albahaca. A. Espinaca. A. Espinaca. Y eso es correcto.
Chicos, yo los veo mañana. Sigan estudiando. Esto está, mira. Nelly y Edgar tienen 4. Andrés y Arlín 5. Y Cristina y Rosa 6. Cualquiera de ustedes puede pasar la próxima ronda por 12,222. Vengo ya, que vengo con el Open Time Show por ese carro 0 millas. Quédate ahí, que estamos en vivo, Jady. Así mismito es, ese carro 0 millas. Ya mismito, no te quites. El